Muy buenas noches, bienvenidos a Fauto Discotec, último jueves del año. Ya comenzamos con un nuevo capítulo del Trascámara acá en Bailando el Peso de la Danza. Y hoy Morín Junot viene de Pitufina. No se confundan, señores y señores. Voy a rectificar lo que dijo Miguelón. Antígora Drag, no vas a ganar. Entiendo que baile y todo, ¿cierto? Y lo hace bien. Pero ella como casi como jurado de este show. Antes de criticar a sus compañeros, también primero tiene que ser más humilde. Por 7 lucas a un jurado de liceo. ¿Qué le pasa al Darío? Está como lento, mi guagüita. Y anda media perdida, está mirando al Ángelo. El Darío parece un perrito de taxi. Mueve la cola, niña, mueve la cola. El perro de mi taxi a las mujeres lo incomoda. Que la gente se dé cuenta de su imagen como él nomás es, po, y como todo el mundo le está diciendo lo mismo, que baje lo humo, porque tener votos, tener todo eso y pensar que tiene talento más que las demás personas porque tiene votos, puta, yo creo que ya hace rato ya pasó de moda. ¿Estás enojado ya? No, no estoy enojado. Entonces, ¿por qué se enoja tanto cuando una dice las cosas y opinas detrás de cámara y todo? Quizás fue un malentendido, porque venía con la cabeza así como... ¿Por qué? ¿Mucho baile? Igual estaba como nervioso. ¿Mucho baile? Sí, yo encuentro que yo, por mi parte, yo lo hice bien. Subimos amigos, las personas que lo vienen apoyar estaban bastante descontentos con él y dijeron ensayó 3 días, ensayó todo el día jueves hoy y le salió como las weas. Lo que pasa es que los nervios igual pasan un poquito en contra, pero eso es cosa de nervio como cualquier artista. Nando Ruiz, Dani y su pareja vinieron a votar y se fueron. Por eso al Ángelo tiene hartos votos, pero no lo aplauden, porque la gente viene, vota por él y se van. Y yo los vi afuera y ellos me dijeron, vinimos a votar y nos vamos. Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino. ¿Qué le pasó a Alejandro Fernández, barba, barra? ¿Qué se siente no saberse la canción y la coreografía? Eso pasa porque yo soy Spears, no Aguilera. La Caramel me traicionó porque ella dijo, no, que canta, yo canté, puse todos mis cantos de Cristina Aguilera. When you meet a boy that you like a lot, then you fall in love, but he loves you not if a flame should start. Yo digo que cantas mal, disculpa. Te lo puedo decir con todo respeto. El Caramel, por lo menos, bailó él. Bailó el Matichi. Y lo dieron todo. Y bailaron. Sí. Se notó. Claro. Y el niñito al medio haciendo qué. Y yo vi en el ensayo que él cantaba. Ya que cante, dije. Porque si canta, novedosa, la guay interpretativa. Estábamos en el ensayo general, agarré el micrófono y... Y dije, a lo mejor se escucha mal. Alvarito, una vez más. Ya. Bajando el árbol, le digo, Alvarito, ¿tú qué opinas? Que no cante. Yo cayó al tiro que la prima no canta, pues weón, así con suerte se sabía el tema, más encima en una va y como que le cantó un bailarín, el bailarín se le fue y ella como que se dio la vuelta así, como perdida, mi guaguita en el horizonte. Pucha, es que igual hay que ser autocrítico y tampoco fue mi mejor noche en el escenario porque hubieron muchos cambios de último minuto. Ahora, ¿tú crees que si tú hubieses cantado hubiese sido el mejor show? Obvio. Siento que el peor grupo fuimos nosotros. Sinceramente, no me gustó mi show comparado con los chicos. Es que como la canción era de amor y me tocó con la Matichi. Oye, ¿y esa bota? Dale vacaciones, pues Caramel. La bota también tiene derecho a celebrar Pascua, Año Nuevo, caballo. La Caramel está lesionada y anda con la bota y anda dando jugo. Qué pena, que esto y esto otro. Yo quiero saber por qué la Caramel todavía no trae sus papeles. Sí, ándale. Sí, es verdad. Y lo mostró la Matichi, ¿cierto? Porque yo tengo un video ante la Matichi mando pico. ¿La muestro? ¡Qué fea debe verse chupando la corneta! Si quieren que el canal lo cierren, yo muestro el video y que a la caga porque sigan el canal, tío, por asquerosa. ¿Cómo estáis con la wea toda corta, nana? ¿Qué maquillaje estáis usando? Di al tiro. Entonces, ¿es verdad que estáis hablando, que estáis usando Flower Secret? ¿Uso Flower Secret de verdad? Pero si no tengo más plata, chicas, si yo me veo linda, pero yo soy pobre. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Me gusta hasta el momento. Fuiste la que mejor interpretó de tu grupo. No. No, de verdad. Porque la otra, como Gloria Trevi, la pura peluca. Y el Chayanne, para los tickets de cambio. ¡La Dani Dali! ¡Vaya, qué voy a hacer con el mantel! Dani Dali, te veí bastante guapa con esa peluca. Sí, debo decirlo, sí. Espero
te la sigan prestando. Mucha mueca y poco baile, así que yo creo que hay que mover más el cuerpo y menos la boca. Mira, yo le creí al John Patrick haciendo Miguel Bosé. Ya. Yo le creí a la Dani Dali haciendo a la Gloria Trevi. Pero vos, Chayanne. Si quieres sacarte una selfie o cantar con él, ven a Falabella. Debo decir a toda la gente que compraron regalos navideños en Falabella que este Chayanne va a estar haciendo los cambios. Vos soy Chayanne, con M. Bueno, ¿y cómo tú si tú fuiste de Beyoncé? ¡Tremendo maricón, Pascual! ¡Tres plumas! Mira la gato, qué mujerá, más mujerá que la noche. ¿Cómo se te ocurre salir con ese cagá de pantalón tan apretado, caballo? ¿Estás ahí guardando los peos paño nuevo? Está aquí reventado, se cierre, lo sé, lo sé. ¿Qué talla era el pantalón? 14. ¿Cómo se te ocurre traer todo ese público que grita ¡Barry! ¡Barry! Yo pensaba que eran gringas porque gritan ¡Barry! ¡Barry! Pero estaban curadas las viejas. Que venía para acá, yo soy buena onda y soy social, entonces me las pillé en el Mapocho como estaban. Y dije, entremos, tengo 20 entradas para regalar. Yo estaba terminando de maquillarme y tú llegaste al camarín. Ya. Y tú llegaste con un vaso vacío. El Víctor te miró y dijo, ¿ya estáis tomando? Y tú le dijiste, no, no. No era yo. No, igual bueno, me dieron ganas de responderle, pero ¿para qué? No me interesa el respeto de él, en realidad no me lo quiero ganar. Me interesa el respeto de la gente que es artista. Él para mí no es un artista, él es un cagüinero farandulero que está en las redes. Juegó en el body. También. ¡Ah, no! Yo no lo vi con pasado a trago, ni yo una copa en la mano. Ay, mi body. Ay, qué dura. Not Noble sigue en competencia. Y se nos va Boris. Yo creo que fue un poquito injusto, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Así es la vida? ¿Así es el juego? ¿Ustedes creen que va a ganar Dani Dali? ¿O esta Light Spears? Todo puede pasar. Va a ser concurso, ya lo pasé bien. ¿Pensaste alguna vez que iba a llegar a la final? Creo que eso me faltó, creerme el cuento. Encima, ¿cómo se te ocurre decir arriba del escenario que pasaste por todos los coaches? Ahí me dio la impresión que todos te culiaron. Pucha, injusto, aparte que la Boris me cae muy bien. Estoy cabizbaja. ¿Por qué? Se me fue un Boca Rosa. Se me fue sin avisar. ¿Viste que aquí hubo algo? Aquí algo hubo y no sé qué hubo. Y no voy a decirlo tampoco porque es una ordinaria, ¿eh? Si tuvo que haber habido un eliminado el día de hoy, tuvo que haber sido el señor Spears. Ya todo esto. ¿Cómo se llama? Se llama Spears. No, pero Edu Spears. Edu Spears Sirena. Amorosa la cola y todo, pero no baila nada, mi niña. Pero bueno, nada que decir. Me pareció injusta. Creo que hoy día debería haberse ido el niño que se apellida como una cantante famosa que se llama Spears. Creo que él está dando la hora aquí. Creo que él no debería estar. Creo que él es un... la verdad, honestamente, creo que él es un personaje tóxico para nuestro reality. Así que creo que... Pa' afuera nomás, pum. Lamentablemente no va a ganar tampoco, así que se devuelva a su grupo al que renunció. Weón, ese niñito, acá no dice ni una weá, en el camarín nos satura a todos. Porque él parece que lo tienen amarrado de dónde vive, dónde está o con quién se vincula. De nante así de la nada, pasa por acá y me dice, falsa. Falsa. Es verdad. Ordinaria fue, falsa, ¿qué se cree? Más encima la echan de la otra weá y anda tratando a la gente de falsa. Falsa él que dice que canta y... Oh. ¡Qué talento! No, qué triste la eliminación de hoy día. ¿Quién debería haberse ido? Edu Spears. Porque, bueno, yo llegué al ensayo antes cuando estábamos bailando y la cosa es de que él iba a cantar y no cantó. ¿Y qué te pareció la eliminación, amigo Agüita? Pucha pena, pues teníamos una amistad con... Oye, pero espérate, ¿sabes lo que pasa con vos? Que vos no te has mojado el culo en ni un backstage del bailando, no. En ninguno. En todo lo encontráis todo bueno, todo bonito, a veces no grabáis, te vais. Y yo escuché en realidad que los aplausos fueron menos para otra persona más que para el Boris. Ya, pero dime, ¿para quién fueron menos aplausos? Yo sentí que para el Sebastián. Qué fome, él lo da todo, en verdad. ¿Tú a quién hubiese eliminado? De los concursantes, no de los coaches. Al Darío. Porque dentro de todo está el más perdido. El otro participante es malísima, la culia es tóxica. Quizás debería haber sido el eliminado de él, porque él estuvo en riesgo de eliminación, no yo. Más encima hoy día yo a mi gente que vino le dije, oye, ¿saben que igual a mí me cae bien el caramelo? Lo pasé bien con él y lo hice a todos que lo aplaudieron. Ah, entonces tú manipulas al público. ¿Qué te parece la eliminación? No, me carga. Yo creo que no debería haber sido eliminado él. Debería haber sido otro. ¿Quién? El Víctor Bustamante. Pero si él no está participando. Sí, pues el Víctor Bustamante está participando. No. ¿No?
El Letronito. ¿Quién es? El Darío, weona. ¿Quién es el Winnie Puffy? Dale. Porque su talento es Puffy, su energía es Puffy, su todo es Puffy. Entonces yo tampoco sé si estoy compitiendo con él o con el Víctor Bustamante, porque nombro al Víctor Bustamante porque él es el que le consigue los votos. O sea, yo no voy a seguir dándole pantalla porque es con el único que sé, que me dice cosas y cosas acá, es el único que me dice a mí, entonces yo no voy a, no voy a caer en el mismo juego de él. Estoy furia, weona. En YouTube ustedes me amen, que me ofrecen matrimonio, que la caramel, que la caramel, que te tenía la caramel. Feas culiadas, vengan a votar. Pasa adelante. Tendrá que irse alguien. Será Not. Será Boris. O será Sebastián. Me tiritaba la zorra, weona, en el escenario y dije, me voy. Tanta entrevista masculina y todo. Y ya fuiste la menos votada. ¿Te está funcionando esa entrevista? Weona, estoy furia. Si te... Ya leí yo. No hay más. Entrevista femenina a maricona. Así debería llamarse, porque masculina no tenéis nada, caramel, ni la bota, cachito. Yo voy a decir al tiro que había muchos compañeros que estaban alegando que aparecíais mucho, que interrumpíais a los demás, y grabáis de las primeras y decís no porque me tengo que ir, y después te quedáis ahí atrás escuchando lo que demás hablan y te metí. Yo no los interrumpo. Si están picados porque la gente no los quiere porque graban fome, wea mía no es. Pero los botas, po. ¿Ah? Es que no es cosa de ser entretenido, porque cuando uno es acaparador, es muy diferente. ¿Tiene sed de fama? Sí, porque una cosa, perdón lo que voy a hacer, porque es súper fácil llegar a hacer esto. Oye, es que tengo mi programa y nos vamos a divertir con los chiquillos y la vamos a pasar estupendo y todo. Acá nosotros estamos participando. Si alguien quiere su programa, que compre una cámara, que se compre un micrófono y graba. No, y fue la menos votada. Qué bueno, porque nos dijo en un backstage anterior que yo puras cartulinas, puro alambre y tijera. Mira, el alambre, la tijera y la cartulina. Hoy día lo ovacionaron y salvé a mi grupo. As you hold near, better keep your heart. Ya, a ver, ni Krishna Dakardil se atrevió a tanto.